Siento la humedad en mí. Rico. Bienvenido al mundo de los mojaditos. Hasta ahora me pregunto por qué la canción empieza diciendo siento la humedad en mí. No mames, qué asco. Pero bueno, dejemos las cosas mojadas por ahora. Bueno, pues ya para cerrar con este ciclo de los videos acerca de Lucas, pues sí, me había olvidado que este tipo también se podría usar en esta bestia de oscuridad. Así que hoy vamos a revisar cómo nos iría pues con este tipejo. Es mucho escándalo que empiece la mojada. Como ya te conozco, seguramente me vas a decir: pero Federico, no tengo ni al perrito Ícaro, no tengo ni a Star, no tengo nada. Bueno, pues como siempre te jodes. ¡Esto es una mierda! Ya, bueno, voy a asumir que eres muy, pero muy, pero muy novato. Entonces pues mandamos al carajo a él, mandamos al carajo al perrito, mandamos al carajo a él. Y que no tengas a estos perritos, mejor te la cortas, ¿eh? Y bueno, si eres mujer, te la coses. Bueno, así que obviamente voy a asumir que tienes a esos perros, ¿ok? Ahora vamos a llevar lo que supuestamente llevaría, como te dije hace rato, una persona totalmente novata. Obviamente, Fran se usa hasta que consigas al rey vampiro de oscuridad llamado Eirgar. Ahora, mi dilema está en decirte, lleva a los monstruos de fusión, por ejemplo, el panda de fuego, que aquí en lo que es esta bestia, pues es bastante bueno. Pero conociendo lo flojo e inútil que eres... Oye, tranquilo, viejo. Seguramente me vas a decir, no tengo al panda fusión. ¿Qué hago? Bueno, pues una vez más te la cortas. Bueno, sinceramente, esto es lo más farmer que se me acaba de ocurrir acá. Ten en cuenta que mi hijo, a pesar de no ser farmer, pues hace poco nada más la dieron como mazmorra secreta. Y no, no es que sacaron su mazmorra secreta para siempre, cosa que hubiese sido mucho mejor. Es solo que la dieron de forma momentánea. Bueno, pues una vez más, el más complicado en cierta forma sería el panda de fuego, puesto que sí, es solamente tiempo y paciencia para fusionarlo. Puesto que sí, ten en cuenta que en esta bestia, la mecánica se repite más o menos lo mismo que lo que haces en Necrópolis. ¿A qué me refiero con eso? Es que tus monstruos deberían tener multi-hits o en todo caso, skills que agarren a uno o más integrantes. Y por supuesto, en cuestión de runas, pues lo más ideal sería Bio Revenge. Pero si no tienes, por supuesto no importa, puesto que acá te voy a mostrar que creo que solamente mi Fran está con Bio Revenge, ¿ok? Una vez más ponemos las runas, bueno, mostramos las runas. Este es el Lucas que viste en el video pasado de Lucas Rage. El pana de fuego, una vez más, puedes darle cualquier cosa, la verdad, solo que yo la uso así para lo que es triple R5. Pero ya te dije, si le puedes colocar Bio Revenge, pues mucho mejor. Ahora, ¿qué le vas a colocar? Speed, HP, HP, Speed, daño crítico, HP, defensa, ya es cosa totalmente tuya. Naomi, como ya sabrás, pues se usa Rage más lo que sea, puesto que no necesita mucha tasa crítica. Le puse Will solamente porque también la uso en lo que es triple R5. Bueno, si bien es cierto, Raok también está en Bio, pero como te dije hace rato, no es importante. Si quieres, puedes colocarle Fatal, Swift, cosa tuya. Fran también está con Bio Will, pero simplemente pues porque sí nada más, ya que prácticamente ni la uso. Y finalmente creo, debido a que también lo uso en lo que es triple R5. Bien, pero como acabo de recordar, este pelado canoso pues tiene mejor líder skill, puesto que acá se requiere bastante ataque, pues vamos a cambiarlo. Así que tú te vas a preguntar ya, pero Federico, con esa vida que tiene, ¿no crees que se va a morir rápidamente al frente? Pues sí. Pero recuerda que gracias a su pasiva genera un escudo, entonces pues con eso va a tanquear, aunque no lo creas, muy pero muy bien en la línea frontal. Obviamente me vas a decir, pero Federico, yo también estoy usando tus monstruos, pero ni siquiera llego a matar a la bestia, ¿qué hago? Pues una vez más, te la cortas. No, pues obviamente, no solo se hace falta pues que copies exactamente los monstruos, sino por supuesto que todas tus runas estén al máximo, idealmente por supuesto, tus torres, artefactos, etcétera, etcétera. Pues no, es una combinación de todo un poco. Vamos a revisar, ¿no? En este caso pues, el jefe al inicio agarra a cualquiera, creo que no hay un criterio para decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar al panda o al pelado este, así que pues ya es algo normal, ¿ok? Acá es importante romper defensa rápidamente, ¿ok? Luego, por supuesto, poner la mayor cantidad de lo que es... no, demonios, en cierta forma, ahora que lo recuerdo, si vas a usar a Fran acá, no te recomiendo que la coloques con Bio, puesto que ten en cuenta que aquí, en la fase de modo Groggy que se conoce, pues... no es tan recomendado que tus supports hagan muchos procs, puesto que... si es que no estoy mal, en este estado el jefe tiene una cierta cantidad de turnos hasta que pues termine esa cosa que se llama Groggy, creo que si no me equivoco. Entonces, si tu Fran hace pro básico, pues no vas a pegar mucho, entonces tus nukers se pierden de hacer mucho daño. Entonces sí, recomendación acá, solamente tus nukers creo yo que deberían estar con Bio, ¿eh? Lo demás pues con Swift y algo así. Ya, a ver,
En este caso volvió a agarrar al pelado este, así que bien, porque el panda pues también tanquea, ¿no? Siempre y cuando pues tenga buena defensa, HP. A pesar de que mi gordo pues está con daño crítico, ¿no? Si no puedes, ya sabes, métele simplemente speed, defensa, defensa, HP, cosas así, ¿ok? A ver. Aunque acá. Ah, menos mal que lo volvió a agarrar, puesto que. Vamos a intentar ver en la siguiente. Para ver si ese tipo, pues, cuando pega y genera el escudo, también puede aguantar el golpe, puesto que sí, ¿eh? Yo ya he visto que cuando pega y genera el escudo y el tipo este le pega, casi ni siquiera rompe el escudo, cosa que, pues, es bastante importante, ¿no? Ajá, ya. Pues sí, como te das cuenta, lo pasamos, a pesar de que, pues, mi Fran hizo muchos procs, cosa que no debería pasar. Y recuerda que para matar al jefe y sacar triple S... No, o sea, perdón, para que saques triple S debes llegar a 3.5 millones, eso es en todas las bestias. Y a la vez, obviamente, puedes matarlo. Si no lo matas, no cuenta. Y ya, voy a asumir que ya sacaste al vampiro de oscuridad, cosa que pues en este caso a veces me preguntan, ¿cómo tienes a tu vampiro? Pues depende, si vas a colocarlo en la línea frontal, algo de HP debe tener. Pues si no, simplemente lo pones atrás y con esa vida supongo que es más que suficiente, ¿ok? Vamos a ver. Quiero más que nada ver cuando el jefe... A ver... Ok, no recordaba que okay, pues sí, ¿no? Si te has dado cuenta, le quita el will. Ok, ahora sí estamos con el pelado que va a tanquear. Ya tiene el escudo. A ver, ¿llegará a pegarle? No, demonios. Quería ver que el jefe pues le pegue y que veas que no logra romper el escudo. Ok, así que pues te voy a mostrar ya lo que es el momento cuando suceda eso. Ok, espérame. Mira, mientras que estoy grabando sacan una croma aquí, José. Ah, cierto, me estaba olvidando enseñarte cuánto pego ya sea con el básico y con el segundo skill, por supuesto cuando está con la defensa rota y con el branding. Peguemos acá, puesto que si te das cuenta ya tenemos un escudo que se generó con el básico, si no me equivoco. Ok, vamos a revisar, a ver. Pega. Ok, 383.000. Ahora revisemos su básico. Ah, cierto, y tenemos un turno al instante por el tema del segundo skill, ¿no? Si la vida está por debajo del 50%, hace un turno extra. A ver, básico otra vez. Ok, un poco más de 150.000 por cada golpe, ¿eh? Casi casi tan fuerte como su segundo skill. Bueno, pues de pasada ten en cuenta que el segundo skill no está a full y creo que tiene más skill ups en el básico, pues no, por eso que también hace más daño. Bueno, pues una vez más déjame ver si es que en esta sí agarra al gordo y nos pega cuando tenemos un escudo, ¿ok? Bueno, ¿sabes qué? Creo que me voy a hacer viejo esperando hasta que eso pase, puesto que recuerda que cuando se levanta ya del estado groggy, cada vez que usa ese skill, el básico, si no me equivoco, cada vez se hace más fuerte. Por eso, si te diste cuenta, creo que hace rato, teniendo un escudo, el primer golpe creo que solamente fue 2000. Y ya pues con el segundo golpe, puesto que sí, no es como una especie de multi-hit, le sacó, si no me equivoco, pues un poco más de 20.000. Ya en este caso, a ver, ya pude conseguirlo. Y como te das cuenta, estando delante, pues nos sacó 0-0, puesto que sí, no tenemos un escudo bastante fuerte debido al daño que hace este desgraciado. Entonces, pues, si no tienes otra cosa más que colocar ahí, no está nada mal. Espérate, voy a romper mi récord, me parece. Creo que sí, ¿eh? Sin darme cuenta, creo que he roto mi récord. A ver. ¡Wow! Ni idea. Mira, ve. Ahora ya tengo perfecto, una perfecta cosa para la miniatura. Y es así como el Federico rompe su récord de casualidad. Bueno, pues ya para finalizar, dime si tú conseguiste usar acá este Lucas o se te ocurrió. Y por supuesto, si lograste mejorar tu récord o no. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y por supuesto, salúdame a este pelado que sí tanquea bastante bien. ¿Y si no? ¡Pues váyanse al carajo! ¡Yo me voy!